Cielo está rojizo, y por la mañana dicen hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Mire lo que le dice el Señor Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Hacemos una palabra de oración. Vamos a ponernos delante del Señor unos segunditos y sé que hay ruegos, súplicas y peticiones Y le voy a rogar que usted ore por mí también, dígale al Señor ahí Te ruego que uses al Pastor, que, que seas el que, que lo uses tú para que esta noche nos hables a través del Padre En el nombre de Cristo, cada ruego, cada petición de tu pueblo mi Dios lo ponemos delante de ti Creyendo que para ti Señor no hay nada imposible, desde ya Señor yo te pongo aquí cada petición de tu pueblo y lo entrego en tu mano. Señor, eso me hace estar descansado. Sé que Señor, tú traerás la solución. Te pido en el nombre de Cristo, que Señor, que puedas tomar mi vida, mi corazón, mi lengua, mi boca, y que tu buena palabra llegue al corazón de tu pueblo. Te pido en el nombre de Cristo, que Señor puedas sembrar tu buena semilla. Declaramos que esta, este lugar es un Señor, un buen terreno para que siembres tu buena palabra. En el nombre de Cristo y reprendemos toda actividad del enemigo y declaramos victoria. Lo creemos, mi Dios. Abrimos nuestros labios, Señor, y lo proclamamos en el nombre de Cristo. Amén, Señor, y amén. Démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Fíjese que este pasaje, yo voy a tratar de enfocarlo porque todos los, los viernes, usted sabe, trabajamos aquí con la, la familia. Y esta, este tiempo que Jesús vivía, seguramente, hermano, que fue una generación, una generación perversa, una generación endurecida, una generación que le exigía, hermano, a Jesús que hiciera cosas. Le decía, ¿sabes qué? Haznos una señal en los cielos. Si usted lee desde el verso 1. Y fíjese que de alguna manera pienso que qué bueno que este próximo domingo vayamos a orar por esos niños. Porque de alguna manera estamos preparando, hermano, las generaciones de nuestro país. Estamos poniendo ahí al Señor su, 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 su simiente nueva, su, su equipo nuevo, su, las vidas, hermano, desde, desde aquel momento. Porque usted recordará que en el libro de Malaquía dijo el Señor, ya no le voy a hablar, porque qué es lo que yo quería, dice el Señor, que me prepararan una generación, que, que me ofrendaran una generación para mí. lo lo que puedo ver es que ellos no lo hicieron. Porque ahora está Jesús y esta generación. Lo que le decía es haznos una señal en los cielos. Y entonces Jesús les dice: Como ellos eran eminentemente agrícola, les dice, saben que ustedes pueden distinguir el cielo, saben, ven el viento, ven el estado, si está rojizo o si está amenazador, saben si va a llover o si no va a llover. Pero cuando le dice eso, le dice, ustedes saben, dice ahí, saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir, fíjese, las señales de los tiempos. Y es que esa palabra, tiempos, fíjese, es discernir, conocer, entender las señales, pero en el idioma español cuesta un poquitito a veces entender bien el concepto. Porque dice que lo que pasaba es que no podían discernir las señales. Pero cuando se habla de tiempo, hay un tiempo, hermano, usted sabe que se dice Cronos, es el tiempo del hombre, el tiempo de la tierra, el tiempo que tiene usted su reloj. Pero ahí no dice que no saben discernir la señal del, del tiempo Cronos, sino ahí dice: ¿Saben qué les falta? Discernir las señales del tiempo Kairos. Cuando se habla de, de esa palabra kairos, porque dice usted no saben discernir el kairos. Y kairos, hermano, es una palabra. Claro, decimos el tiempo de Dios. Claro, el cronos es, es si usted quiere cantidad y esta es calidad. Así lo mencionan algunos. Pero kairos lo que implica es, es el tiempo oportuno. Es, es el momento, hermano, de, de, de hacer algo. Es, dijéramos que en el reloj de Dios es la hora, hermano, precisa. Sabe que cuando se habla de esto se habla de ocasiones. Me llama la atención, sabe qué, que dice la sazón de los tiempos. Esa, esa frase me gusta, la sazón de los tiempos. Es como cuando hablamos de un fruto, hermano, que está que está en su punto. Es cuando usted prueba algo y está en su punto. Si hablamos de los sacerdotes, hermano, los sacerdotes tenían todo el todo el año ahí, pero había un tiempo que era el tiempo de Dios, y entonces ellos tenían que estar de turno. Ese era, ese era el cronos para ellos, es el tiempo oportuno, es el momento de hacer algunas cosas. Por ejemplo, déjeme tomar un poquitito de esto solo para, para llevarlo a esto. Porque conocer el tiempo de Dios, conocer, hermano, el tiempo oportuno. Fíjese que el que sabe contestar en el tiempo oportuno es, es una bendición. El que es, hermano, el que sabe estar callado en el tiempo oportuno es, es, es bien especial eso. Pero yo, yo le decía que cuando se habla de ese tiempo oportuno, se habla de esa de ese sazón, hermano. Entonces, yo quiero que usted vea, por ejemplo, hermano, en, en una fruta. Yo no sé usted cómo, cómo ve las frutas o cómo come las frutas. Pero salen ahí en el árbol y tal vez si usted quiere hay un mango hermano hay un mango ahí y usted mira que el árbol ya está se está llenando ahí de mangos y entonces su hijo le dice papá arranquémoslo y usted Le dice no todavía no porque porque todavía no está listo ya ya se manifestó pero pero no está listo el sabor no va a ser bueno mira no está en su sazón no está lo suficientemente desarrollado no es oportuno hacerlo ahorita y entonces Fíjese que, perdóneme esto, yo, yo he tenido la, la oportunidad. Aquí, pues usted sabe, el plátano, el bananito verde también se, se puede eh, comer. Pero hay un momento en que usted dice, bueno, desde aquí se puede empezar a comer. Otros, usted sabe, hasta le, le decimos maduro. Allí se puede hacer el, el plátano, hermano, como en esas hojuelas especiales. Allá en mi ex le decíamos plataninas a eso. Usted mira esos hasta esos ambos, ¿verdad? Que ahí están partiditos y. Y, y es el momento, fue el momento oportuno para comerlo. Sin embargo, si usted lo deja en su casa, esa, ese, ese bananito ese plátano ahí, el tiempo va pasando. Y si no lo pone en el refrigerador, como que le empiezan a salir, hermano, sus, sus manchitas, manchitas café. Y uno dice todavía va, pero déjelo ahí. Y entonces llega un momento en que está tan tan maduro, tan maduro, que usted lo abre y está hasta dulce. ¿A algunos les gusta así. Yo He podido ver en mi casa, me da pena contarle, pero pero yo he visto que en mi casa de repente hasta negritos están ya, hermano. Ya el color amarillo, ya, ya fue historia. Y, y llega, hermano, mi nuera llega ahí a la, a la, a la casa y dice: Yo le digo, eso ya no sirve. No, no, me dice, don Germán, a mí me encantan así. Válgame Dios, digo yo, bueno. Y entonces ahí se lo compro. Pero después llega un momento, hermano, llega un momento, usted discúlpeme. Que hasta mosquitos tenía encima ya, hermano. Entonces yo le dije a ella: ¿Así te gusta? No, a ella no, me dijo. Entonces ya se pasó el tiempo, ¿verdad? entonces yo quiero que vea que hay, hay, un, hay un intervalo de tiempo. Si usted quiere, lo voy a mover de esta manera. De esta bocina para acá, aquí está el tiempo oportuno. Aquí, aquí se estaba verdecito, pero ya se podía comer. Aquí estaba el, para mí lo mejor, así amarillo, hermano, bien, bien, bien sabroso. Algunos todavía lo ven cuando ya está maduro y muy maduro así aguadito pero 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 es hermano dulce pero llega un momento hermano que aunque usted quiera hasta ya se No, se le pasó el tiempo entonces en el tiempo Kairos en el tiempo oportuno hay un antes y hay un después déjeme que, que ponga bien esto para que lo entendamos porque aquí está el fruto pero antes de esto el fruto está verde no sirve si usted se lo va a comer le, le va a hacer daño y también hay un tiempo después donde, donde ya se pasó el tiempo hermano ya no, ya usted lo abre y solo que coma gusanos tal vez porque ya, ya, ya está, ya está hermano hasta se pudrió ya, ya no sirve Entonces lo que Jesús dice es ustedes lo que les falta es discernir el tiempo oportuno, discernir mi tiempo cuando vayan a tomar decisiones, lo que tienen que ver es ese intervalo de tiempo que hay, donde es el tiempo oportuno. No, hermano, qué ben, qué bendición hacer las cosas en el tiempo de Dios. Se recuerda que yo le he hablado de Moisés, siervo de Dios, pero salió antes de este tiempo. Y cuando él dijo, Hoy sí, voy, yo soy el líder, hermano, tuvo que huir, no, porque ese no era su tiempo. Estaba, él iba a ser hermano el libertador, pero, pero todavía no era su tiempo. Lo mismo le puedo decir, usted sabe, de, de Josué. Josué le dijo vamos pueblo allá está y estos, aunque son gigantes van a ser pan comido para nosotros Y él dijo vamos y cuando volteó nadie lo siguió hermano ni su mamá lo siguió hermano Qué cosa terrible verdad pero porque no era su tiempo no, no que no tuviera liderazgo Simple y sencillamente estaba antes de su tiempo porque usted recordará que cuando Moisés se muere Josué hermano es el tremendo libertador a donde quiero llevarlo en estos minutitos que me estoy esforzando por dejar claro ese concepto, dice, no saben discernir el tiempo oportuno. Tenemos que aprender a discernir los tiempos, hermano, oportunos. Mire, yo sé que hasta donde puedo entender un poquitito es que las mujeres, obviamente, ¿verdad? Se convierten en madres y, y van a atender sus hijos y, y tienen un tiempo tan especial de que, de que tienen un bebé y hermano, están rápidamente de pie y, y para adelante, ¿verdad? Hay, ha de haber un tiempo. Algunos médicos recomiendan que, que antes de los 30 sean los, los niños, otros después de 35 Y, y bueno imagínese algunas hasta 40, pero se imagina ya hermano de, de 70 años Hoy es el tiempo que quiero tener un bebé, yo, yo creo que, que Yo creo que ya diría mi papá se, se pasó de todo este ya verdad Entonces hay que saber discernir los tiempos ¿Sabe qué? ¿A qué venimos esta noche? A tratar de cronometrar el tiempo de Dios, el tiempo oportuno. Mire, por ejemplo, si usted jugó alguna vez, que esas cosas ya ni se hacen, ¿verdad? De saltar cuerda. Usted no podía llegar y ver su reloj, no, no. Usted no miraba el reloj. Usted miraba y calculaba el tiempo para poder, hermano, entrar sin, sin, sin trabarse ahí en medio de la soga. Uno de los hermanos me mandó, hermano, esas... Ahí me mandó unas fotos, un videito así pequeño, donde están unos japoneses. Sí están, hermano, pero mire, con la soga para toda velocidad y ellos tienen un tiempo tan perfecto que hasta corren y saltan mucho, solo pasan encima y nadie hermano se traba. Ellos conocen el tiempo adecuado. Diga conmigo, tiempo oportuno. Entonces, si se hace antes, va a haber dificultad. Y si se hace después también, hermano, va a haber dificultad. Si usted se quiere casar a los 15 años, va a tener líos. Pero si se quiere casar a los 80, ay Dios mío. También va a tener líos perdóneme me doy a entender ¿verdad? Ni antes ni después por eso sabe qué? hay que discernir Hermano discernir los tiempos bueno ahora que, que traté de Poner esa base déjeme comenzar en el libro del cantar De los cantares hay una frase que, que hemos utilizado en El capítulo 2 verso 7 fíjese que Dice aquí está hablando la amada, y esto no solo lo dice una vez, yo solo lo voy a tocar una vez, lo dice tres veces en el libro del cantar de los cantares. Es que ustedes saben las cosas que vienen a mi mente, hermano. Esos los hermanos son tan peculiares, ¿verdad? Que me ponen, hermano Germán, mire este pensamiento: me ponen, si el cantar de los cantares es para los enamorados y los novios y los casados. No, me dice él. No, no es así, hermano. Mujer. Y entonces, no, pastor me dice, usted tiene que saber entender la Biblia, me dijo. El cantar de los cantares es para los novios. Ay, y para los casados. El libro de lamentaciones, me dijo. Bueno, usted sabe que ya, eso ya, ya será harina de otro costal, ¿verdad? Bueno, pero en Dios podemos estar siempre contentos, gloria a Dios. Bueno, déjeme, déjeme avanzar un poquitito. Gloria a Dios. Es para que no se me vaya a dormir. Mire, mire aquí. En el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, en el verso 7, está hablando una mujer y le dice, "Yo os conjuro, oh hija de Jerusalén, por las gacelas o por la sierva del campo, que no levantéis ni despertéis a mi amor hasta que él quiera, o hasta que quiera." En la versión de lo que dice, ¿saben qué? "No despierten, no me dice, no provoquéis." Ni despertéis el amor, ¿sabe qué? hasta que quiera. Entonces, en el intervalo que, que le puse aquí, que aquí ese es el, aquí podemos movernos, que aquí está el tiempo oportuno. Pero esta mujer está llegando antes y dice: ¿Saben qué? Mujeres, yo las conjuro, ¿sabe qué es eso? Un juramento, repetir siete veces algo. Y yo quiero decirles algo: yo tuve una experiencia es esta mujer. Oh hermana, dice aquí, oh hija de Jerusalén. ¿Saben? Por las gacelas o por las sierras del campo. Yo les voy a decir algo. No provoquen. Mire qué cosa. No provoquéis. Dice, ni despertéis el amor hasta que quiera. El amor tiene una, un momento, hermano, de despertar. Usted sabe, yo tengo mi dicho. Por la, la vida, la experiencia que he visto es el amor. Una vez se despierta, ay, hermano, nunca más se vuelve, hermano, a, a dormir. Por eso es que, que aquí nos están diciendo: ¿saben qué? Hay un tiempo de amores, eso es esta calidad. Pero no lo despiertes antes. Y esta mujer dice: No provoquen, fíjese, no provoquéis ni despertéis el amor antes de tiempo. Fíjese que cuando yo miraba este, este pasaje de la escritura, se empieza a hablar, hermano, de un lirio, como que fuera ella el lirio. Y se habla también de un manzano, como que es el varón que da cobertura. Y dice que ella fue, hermano, me parece por algún motivo, déjeme verlo desde este ángulo, desde este, desde este ángulo solo esta noche. Pero que ella se va a poner debajo de su sombra, pero tal vez no estaba casada. Porque ella dice: ¿Saben qué? Yo tuve una experiencia, y les quiero decir, no provoquéis ni despertéis el amor, ¿sabe qué? Hasta que sea su kairos, hasta que sea su tiempo, hasta que de pronto, sea si el momento oportuno, así te lo vas a disfrutar pero entonces fíjese que me estoy viendo en este pasaje que ella dice me fui a poner debajo de su sombra y dice que probé su fruto y, y, y era un fruto dulce sabe cómo como como que tuvieron tanta confianza hasta que hubo hasta que hubo besos y entonces ella se sentía ahí, hermana, que, que ese era todo lo que ella podía tener, se sentía contenta, estaba calidad. El, el, el varón que está tipificado en un manzano era como, como aquel árbol que daba sombra, y ella se sentía segura. Lo tremendo fue que cuando ella le dice susténtame, ahí ella le cambió el, el, el hermano la, la visión al varón en este pasaje. Porque cuando ella le dijo sí, qué, qué bonitos tus besos, quiero besos, pero él le decía quiero, yo te puedo dar besos, pero sin sustento, como el quien dice yo no estoy dispuesto a, a, a casarme, yo no estoy pensando en eso. Esta mujer del cantar de los cantares, hermano, si este desde esta bocina esta es, es el tiempo adecuado, ella provocó el amor, ella despertó el amor y no era el tiempo, porque fíjense que ella llegó. Creo que dio algunas permisiones. Ella dijo, yo creo que son muy cuadrados allá en la iglesia y, y me voy a dar un besito. Y ella no sabe que la palabra beso en hebreo es una de las maneras de decir que alguien queda enlazado, que alguien hermano quedó amarrado, que, que puede quedar ligado. Y entonces ella después de ese beso, hermano, ella quería, qué sé yo, casarse. Y le dijo: ¿Sabes qué? Ahora que estoy debajo de tu sombra, ahora que ya tenemos algunas permisiones, ¿sabes qué? ¿Te sientes contento conmigo? Y el, y el hermano y el manzano no contestó. Pero ella, ella le dijo: Susténtame, dijo él que te provea que, que hay que pagar agua, luz, teléfono, tu celular, que hay que ayudar a tu mamá, que hay que mandar a los niños. No, no, para eso no estoy yo. Esto debe haber sido una, una decepción para ella. Porque ella trató, hermano, de, de preparar su, su amor, su, su hogar antes de tiempo. Y tal vez, fíjense aquí qué cosa. Al decirle, susténtame. Hermano, este varón como que, no, como que no quería, hermano, mantenerla. Entonces, ella le dice, ¿saben qué, jovencitas? Dicen, no, no provoquéis ni despertéis el amor hasta que quiera. Hay un momento que hay va a estar oportuno. Porque la experiencia que ella tuvo fue que se dio se dio algunas permisiones y él estaba dispuesto para los besos pero no dispuesto para el pago celoso en el placer pero codo para el gasto hermano entonces y mire qué cosa entonces déjeme déjeme recordar tal vez es un un, un un ejemplo que hemos tocado pero en Génesis 34 no lo busque no lo busque Aparece una jovencita y la jovencita, usted sabrá la historia, ella, ella lo que dice es, dicen los, los comentaristas, dicen los comentaristas de la historia judía, los, los rabinos también mencionan que para ellos esa muchacha tenía entre 13 y 14 años. Y usted recordará que esa mujer dijo, era la única hija de Jacob y dijo a mí, me, mis papás muy cuadrados, no me dejan hacer nada, voy a ir a ver la costumbre de las mujeres de esta tierra. Lo que quiero recordarle es que ella, ella se entregó. Y entonces, hermano, eso fue antes de tiempo, diga conmigo, antes de tiempo. Eso al decir mire, antes de tiempo o fuera de o después es fuera de tiempo. Y fíjese que ahí le voy a decir dónde encontré solo una cita bíblica. Usted sabe que la palabra que estamos hablando es kairos, lo oportuno, el sazón, cuando algo está maduro, cuando está de turno, ese es el momento de hacer las cosas, pero hay una una palabra nada más en toda la escritura que se llama a eso sabe que es fuera de tiempo fuera de tiempo no es el tiempo de estar fuera del tiempo de Dios Y entonces note usted que aquí la, la Biblia nos enseña y por eso me gustó tres veces dice no provoquéis Fíjese no provoquéis diga al que está a par su hermano no provoque y si es hermana también diga a la hermana no provoque porque dice no provoquéis ni y mire y para las, sobre todo para las jovencitas dice ni despertéis el amor ¿sabe qué hermano cuando no es su tiempo porque hermano el amor es algo lindo está el amor de Dios sí pero el amor aquí eh, el amor al prójimo de amistad pero pero el amor el amor entre hombre y mujer eso es, eso es algo hermoso pero pero en el tiempo de Dios por eso no provoquéis ni despertéis el amor hasta que quiera. Ahora, ya lo llevé a un extremo, déjeme que lo lleve al otro extremo. En el libro de Jeremías, capítulo 13, verso 6, fíjese que dice que sucedió que después de muchos días el Señor me dijo: Está contando, hermano Jeremías, levántate, vete al Éufrates y toma ahí el cinturón que te mandé que escondieras allá. Verso 7 Dice que Jeremías fui, fui pues al Leufrates y excavé. Tomé el cinturón del lugar donde lo había escondido. Dice hermano, y aquí el cinturón, ¿cómo estaba el cinturón? Estaba podrido. Dice, no servía para nada. Por eso le decía yo, hermano, una cosa es el plátano maduro y otra cosa es el plátano engusanado. Es, es mire, se podrió. Entonces. No solo hay un peligro, por eso, hermano, es muy importante discernir los tiempos oportunos. Mire, por ejemplo, hermana, si su esposo hoy viernes llegó con mucha presión y, y están unas cosas tremendas y, y él sabe, usted él le dijo, mira, vengo con mucha carga, ese día no le vaya a dar una mala noticia. Mi amor, ¿cómo te fue mal? Fíjate que el jefe me gritó que no me salieron las cuentas. Tuve que despedir a una persona y em empieza a hablarle. Y él le dice: ay no te he contado! Fíjate que tu hijo perdió cinco clases. ¡Ay, hermano! No, no, no. Está fuera de tiempo el comentario. No, no. Ese, mejor haga el otro día. Espérese el sábado después del desayuno. Espérese que, que su esposo vaya al estadio y gane su equipo. Y entonces ahí ya le dice: Entonces, fíjese pues. Me llamó la atención porque, mire, si hay un pasaje que a mí me, 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 me llega a mi corazón, tal vez lo, lo utilizo en algunos momentos de la predicación, es este. Porque le dijo, ¿sabes qué, Jeremías? Te quiero quiero pedirte un favor, quiero que vayas al Éufrates. ¿Qué hago, Señor? Quítate el cinto. ¿Y qué hago? Escóndelo ahí, a la par del río Éufrates. Y ahora, Señor, vete, le dijo. Y después de muchos días, hermano, le dice, hey, Jeremías, sí, Señor. ¿Te recuerdas del cinto que te dije que dejaras guardado allá? Sí, ve y, te, y, y sácalo. Pero señores que lo puse bajo la tierra, ve, excávalo. A saber cuánto tiempo pasó. Mire, a saber cuánto tiempo, tiempo pasó. Y cuando él saca, ya está podrido el cinto. Le dice, ¿cómo está? Está podrido. Y luego, ¿qué más dice? Y no sirve para nada. Déjeme que le cuente algo muy personal. Hace, hace muchos años, hermano, creo que por ahí por el año 2000, ¿sí? 94 más 6, sí, 2000. Yo vine en el 94, pero en el año, en, después de seis años de estar aquí trabajando, hermano, en lo secular y en el ministerio, yo tenía que tomar, hermano, una, una decisión. Y yo vi que la iglesia empezó a crecer, a crecer. Y entonces hubo un momento que ya se me empezó a dificultar, porque o trabajo en lo secular, o atiendo en la iglesia. Fíjese que los hermanos llegaban personas al trabajo. Lo buscan. ¿Quién es? Pues qué sé yo, hermano. Alguien que llegaba a buscarme, yo ni lo conocía, pero insiste, que quiere hablar con usted. Y como yo pensé que era algo del trabajo, algo hermano de vender vender acero o algo así. No, no, no era nada es ¿Verdad que usted es pastor y, y Sí, le dije, pero fíjate, no, no, perdóneme, amigo, pero quiero que decirle y empezaba la gente a llegar a ministrarse, hermano. Entonces yo dije, Dios mío, esto, esto no está bien. Estoy ya ya no sé qué hacer. Y entonces, un día de así de madrugada, hermano, ya estaba orando, ya me iba a ir, le decía, Señor, aquí estoy, dime qué hacer, la verdad. Yo no sé qué hacer. Y entonces, hermano, yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Ya, ya me estaba levantando yo, me iba a acostar. No sentí que recibí respuesta, le dije, Señor, ¿sabes qué? Porque el Señor me estaba diciendo: ven, ven, ya a tiempo completo, ahí adentro de mi corazón pero eso eso tipificaba muchas cosas para mí eso me empujaba a tomar unas decisiones y entonces yo le dije señor sabes qué yo ya te estoy sirviendo pero te voy a servir a tiempo completo más adelante señor y nunca se me olvida y el señor me va a juzgar por eso y me dijo es que tú me quieres servir a tiempo completo cuando ya no sirvas para nada <laughs> hermano sentí como en mi corazón algo terrible Nunca se me olvida y entonces cuando ya se, dije yo eso me lo estar inventando yo tal vez no sé si usted le pasa esto será tuyo yo me lo invento señor y cuando ya me iba suena el teléfono dos de la mañana un hermano que ya está con el señor y me dice Germán te quiero decir algo aquí estoy con mi esposa y me está alegando que te estoy llamando y entonces yo le digo contame para qué me estás llamando porque el señor me levantó y me dijo dile a Germán que la decisión que está tomando que la tome ya que ya es el tiempo y como yo sabía que acababa de orar, y me dijo, mira, eso me habló el Señor, y le dije, No, no, no cortés, te bendigo Y decirle a tu esposa que, que estás en la línea de Dios. Estoy recibiendo tu llamada como la de un ángel, si eso es lo que le estoy preguntando al Señor. Entonces, note que Dios ni me había dicho, Germán, ese es el tiempo, ya, toma tu decisión, vamos a tiempo completo. Entonces, cuando iba a entrar a ese, ese era el tiempo oportuno, pero como yo no sabía qué hacer, le dije, Señor, ¿sabes qué? Te voy a servir, pero, pero más adelante, ya Señor, cuando ya sea un poquito más viejo y todo, ya tenga más aquí. El Señor me dijo: Sabes qué? tú me quieres servir a tiempo completo, pero tú me quieres servir cuando ya no sirvas para nada. ¿Sabe qué? Entendí, el Kairos, el tiempo oportuno, la sazón, la madurez, ahora el turno es ahora. Entonces, sabe que hay momentos en que usted no puede dejar pasar una oportunidad. Porque si la deja pasar, ese era, era el tiempo oportuno de Dios. Dios lo estaba llamando y por eso. Mire qué conflicto hay antes. No despertéis el amor hasta que quiera. Hasta que quiera pero qué conflicto también hay después. A ver, saca, saca ese cinto. Ah, ese cinto ya no sirve para nada. Está, es un cinto que está podrido, ya no sirve para nada. A ver, ¿para cuántos es eso, pastor? Estaba yo en otro lugar, hermano, en un planeta aparte. Y fíjese que. Yo recuerdo que, que llegué a una, a una reunión. Y cuando llegué a la reunión me invitaron a predicar con unos, con unos obreros. Y fíjese que entonces cuando iba a predicar con los obreros, les dije que cuántos querían ir a abrir alguna obra. A ver, levanten la mano. Ninguno, hermano. ¿Y ustedes? Perdón, me invitaron, yo soy invitado. Me invitaron aquí al departamento de obreros. ¿Cuántos quieren ir a predicar a otro lugar? Ninguno, hermano. Yo le dije, miren, entonces le voy, voy a dar otro tema. Pero qué raro, y voy a hablar con su pastor. Si están de obreros, es para, para, para ir a servir al Señor. No, pero, pero más adelante, tal vez cuando, cuando ya esté más grande. Yo solo dije, ni me atrevo a decir lo que a mí me dijeron. Ya lo que le iba a decir, tú quieres servir al Señor cuando ya no sirvas para nada. Entonces, hay que aprender a discernir, hermano, los, los tiempos. Y entonces fíjese que cuando, cuando veo a este hombre aquí, aquí después pasó, quiero llevarlo al libro de Eclesiastés <laughs> ahí a saber cuántos mensajes habrán hermano, pero en el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, fíjese que algo tan sencillo pero, pero me estaba llenando de gozo el día de ayer, libro de Eclesiastés búsquelo rápidamente en el capítulo 3, sabe que ahí está que hay tiempo para todo, no sé si alguna vez lo ha leído hay tiempo para todo, tiempo para juntar piedras, tiempo para tirar piedras. Hay tiempo para, para reír, hay tiempo para llorar. Hay tiempo, hermano, para morir y hay tiempo para nacer. ¿Usted lo, lo, lo ha leído? Hay tiempo para, para, para estar triste y tiempo para danzar. Pero fíjese que en el verso 7 de Eclesiastés capítulo 3, ¿sabes que le voy a decir por qué me gocé? Cuando lo tenga dice, amén. ¿Arriba tienen el libro de Eclesiastés? Dice, hay tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Antes de, de decirle esto, le quiero contar algo. Cuando uno entiende la, la Biblia en el, en el Nuevo Testamento, ahí dice, ¿verdad? Porque son palabras griegas. Y uno dice: Cronos, el tiempo eh, normal, el natural. Pero Kairos es lo oportuno, lo sazón, es cuando está, cuando está maduro, la fruta está ahí. pero pero cuando está buena para, para darle una mordidita y para que le caiga bien, es, es su tiempo oportuno. Porque está sazonado, ese es su sazón. Pero eso yo solo lo había podido entender en el griego. Pero de pronto me consigo una mi Biblia muy hermosa, que se llama, se llama Biblia, dice, Apostólica Políglota. Fíjense eso. Y esa Biblia lo que me hace es agarra el Antiguo Testamento. Ponga cuidado porque es, es sencillo, pero se lo quiero explicar porque me gocé. Y entonces agarra el Antiguo Testamento, que es todo en hebreo, pero esa Biblia lo tiene en griego. Y entonces aquí lo que dice es la palabra, ese tiempo, en, el, en esa versión eh, que es la versión apostólica políglota, dice, hay kairos para rasgar y kairos para coser. Hay Kairos para callar y Kairos dice para hablar. Entonces eso, eso me animó un poquitito porque fíjese qué cosa. Hay tiempo de, de rasgar, de, de quebrantar, de desmenuzar. Diga conmigo, hay tiempo. Entonces, por ejemplo, como estamos hermanos en, la, en, la, en el momento de, de la familia, hay un tiempo oportuno. Hay un tiempo. De que usted puede decirle a su pareja algo que tal vez no le va a gustar, pero que usted tampoco le está gustando y, y entonces se lo tendrá que decir. Y entonces hay tiempo porque ahí, ahí, va, ahí va a rasgar, hermano, ahí, ahí va a desmenuzar, ahí, ahí va a quebrar algo. Entonces, usted le puede decir, mi amor, te quiero decir algo. Tal vez están recién casados, tienen algunos años. Mira íbamos por la calle caminando y de repente, eh, hola, ¿cómo estás? Eh, con este estudié en la primaria, este es mi amigo allá del barrio. Qué bueno, qué bueno verlos. Hasta platicaste y yo ahí, a la par tuya, como una columna de sal. Ya me sentía la esposa de Lot. Y no tuviste la fineza en ningún momento de decirle, muchachos, le presento a mi esposa. Ni me presentaste, y entonces ya sabe, ¿verdad? Entonces ya sabe, ¿usted qué? O te doy vergüenza, o ya estoy muy fea, o, 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 o la otra tú la conocías y te dio vergüenza, hermano. Empiezan entonces, usted, mujer de Dios, le puede decir: ¿Sabes qué? Eso no estuvo bien, eso no estuvo bien, y usted también, hermano, le podrá decir: pero, pues, Hermanos, porque estamos casados, levantemos la mano. Usted le puede decir en algún momento: Mi amor, ya, ese vestido ya no, mi amor, ya no. Ese vestido reina, ese, ese, ese lo usó tu abuela, lo usó tu mamá, lo usas tú. Y todavía la hermana va a decir: Y estoy viendo cómo se lo doy a mi hija mayor. Ay, Dios mío, hermano. Ese vestido no te queda bien. Y, y es que, mire, una cosa es decir, mi amor: Ay, Dios mío, cómo te mirabas con ese vestido amarillo. Ay, eras como un pollo que me decía: Come on, come on, come on. Bueno, usted le, pues, esa es una cosa. Ahí no está rasgando. Ahí está costurando pero va a haber momentos En que usted le va a tener que decir algo Que no está bien mire usted le puede decir Mi amor te puedo decir algo que una Menta Qué le está diciendo ahí Pero, pero, pero está muy bien verdad Así lo vení para acá mi amor aquí hay una Menta para ti y una para mí Y tal vez usted no la necesita pero tal vez Ella sí o tal vez su hermana no, no lo Necesita pero el otro se ha hecho un dragón entonces, claro, y, ¿y sabe qué? Entonces, si, si podemos soportar esto, usted le va a decir, mi amor, tengo mal aliento. Sí, ahorita lo, lo voy a enderezar. No se vaya a ofender. Por eso le digo, es tiempo de, de rasgar. Es tiempo de rasgar. ¿Sabe? A nosotros, los, los que ya tenemos hijos grandes, y algunos tenemos nietos, no sé qué si le habrá pasado, que nuestros hijos ya nos dicen, papá, sí. Ya no uses ese pantalón, papá, ya no, ya no lo uses. Y es el que a uno le encanta, hermano. Es que a mí me gusta por flojito este pantalón. Papá, ya no, ya no. Eh, hermano, le voy a abrir mi corazón. La moda ahora, hay unos, unos jeans que uno se pone, que son así como, como elásticos, como pegados, hermano. Y entonces lo que hizo Germán Alonso fue que no me dijo nada, no, que solo me lo compró. Para un cumpleaños dije yo y esta pachama que me dieron dije yo hermano Porque me dicen papito te puedo decir algo ya no te pongas eso Esos jeans papas son de España 82 me dicen hermano Y entonces claro lo, y uno ahí los tiene guardados hermano Peor que eran hermano Levi's hermano ahí los tiene guardados entonces hay momentos en que en que, hermano, nos van a decir cosas que nos van a rasgar, que, que van a ser conflictivas, pero es mejor decirlas, oiga, porque si no las dicen en el momento oportuno, ¿sabe cuándo se hacen? ya que pasó el tiempo. ¿Y cuando ya pasó el tiempo? Cuando ya están hablando de divorcio. Y mire, nunca allá se lo, en el momento oportuno, en su sazón, en lo, en lo mejor. Tal vez eh, ahí estaban hermano un sábado en la tarde los niños se fueron y, y usted sabe verdad ahí estaban solos eh, comiéndose un heladito verdad bueno ahí estaban viendo un programa y es el momento hay para decirle mi amor sabes qué eh, vamos salgamos en la tarde te compras un tu jeans de este eh, ya, ya estoy tratando de decirlo pero si usted nunca dice nada sabe cuándo se lo va a decir cuando estén firmando el divorcio. Y aparte, ¿sabes qué? Te miraba ridículo con esos pantalones. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué? Ni nos besamos porque siempre te olía mal la boca. ¿Por qué no se lo dijo en el momento oportuno? Por eso es aprender a discernir, hermano, los tiempos. Claro, hay tiempo de costurar. Imagínense que, que ya después se compró, hermano, otra cosa. O ya después. Eh, porque a veces el. Perdónenme que le diga esto. A veces el mal aliento. No es porque no se lave, sino hay alguna caries o algo del estómago o algo de la faringe y, y eso pasa factura. Pero es mejor que se lo vaya a decir, es mejor que se lo que en el momento oportuno se lo se lo vaya a decir, porque si no, hermano, eso, eso se vuelve lío después. Por eso, qué importante es, hermano, discernir bien bien los tiempos. Mire, <laughs> le voy a contar algo. Al final me puse ese jeans que me regalaron, hermano, pero Dios sabe que me siento como que ando en pañame en la calle, hermano. No sé por qué tan pegado, hermano. Yo le digo amigo Fíjate que me levanto y hasta tengo que bajarme aquí porque se sube el pantalón, hermano. <laughs> tengo que bajarme así el pantalón. Entonces llego, estaba allá con mi hermano, en, allá en California, él es pastor ahí. Y entonces lo fuimos atrás al aeropuerto. Y yo iba con ese, ese jeans y, y con una camisa blanca, ¿verdad? Pero un saco estaba ahí y me dice: Germán, vengo cansado, vengo quemado, me dijo. Y dije: Yo algo me va a decir: ¿Puedes predicar? Con todo gusto. Y cuando me dijo, hey, le dije, pero mira cómo vengo, tenés un saco, sí, ah bueno. Y yo me voy viendo el pantalón y digo: Usted sabe que yo no me puedo, hermano, Dios sabe que no le miento. Así prediqué, mire. La Biblia dice, hermano, que tenemos nosotros que llegar. Y, y cuántos dicen Gloria a Dios, y cuántos dicen amén. Mire, 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 pero tengo que ir enderezando. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Usted le puede decir mi amor ya, ya cortate ese pelo Mi amor ya, ya no, ya no, ya, ya no se usa ese estilo de Pajecito aquí con ella, ya no Pareces Moe o Larry o Curly alguno de los tres pareces Bueno ahora déjeme hablarlo a esto Oye, Miren ahorita creo que ahorita se van a acabar la risa sobre todo de algunos jovencitas Cuando fui a leer esa palabra en hebreo Rasgar, tiempo de rasgar pero mire qué cosa, como en la Biblia, hermano, tiene unas cosas que yo digo, pero, pero, ¿por qué esto tan, tan tremendo? Es la palabra 81 o 71-67, pero dice rasgar, literalmente, dice, hermano, que es apartar, cautivar, desgarrar, despedazar, es arrancar algo de las manos de alguien. Pero oiga lo que dice: pintar los ojos como agrandándolos. Es, hermano, Biblia. El, el, el diccionario hebreo dice que rasgar es como pintar los ojos. Entonces, ya que usted sabe, dice el Señor, ¿saben qué? Jovencitas, hay un momento oportuno que te va a quedar calidad que te pinten los ojos. Pero, fíjese, es un momento oportuno, pero de 12 años y pintándote los ojos. De 10 años y pintándote las uñas. Y es que, ¿sabe qué? Por eso, a ver, ¿para cuántos es su pastor? Y esa no es culpa de la nena. Esa es culpa de la nana. <laughs> ¿Verdad? Porque entonces tenemos que verlo ahí. Por eso digo: mire, hasta, mire la Biblia que es sabia, hermano. Hasta hay tiempo para pintarse los ojos y, y que se le vean así, así grandes y hermosos. Entonces yo decía: hasta para eso, Señor, qué cosa. Entonces estaba, estaba viendo esto, hermano, y. Déjeme avanzar un poquitito en el libro de jueces quiero llevarlo un poquitito porque mire toda la oración hoy es Señor quiero discernir los tiempos, el momento oportuno, el, el, la sazón cuando, cuando puedo comerme ese fruto quiero, quiero saberlo porque ni es ni antes ni es después hay que aprender a discernir los momentos hermanos Mire, usted está en el trabajo y ha estado padre. Mira, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Aún en lo económico, dame algo, padre. Y hemos estado, hermano, clamando hasta vino el ayuno y lo puso delante del Señor. Oramos y, y Dios, do, hermano, Dios dotó y dio las promesas. Y de pronto le ofrecen en su trabajo, hermano, una gerencia donde usted nunca ha estado. Entonces, a veces me dicen, pastor, ¿ahora qué hago? ¿Cómo que ahora qué hago? Y no estuviste orando y clamando que te mejoraran el sueldo y ahora te ofrecen una, una, un tremendo puesto. Es que nunca he estado en eso. Pues por lo mismo, no has estado porque es un, es, es un trabajo nuevo. Entonces, ese es el momento oportuno donde tal vez va a haber, hermano, alguna dificultad, algún temor, porque siempre hay un temor a lo nuevo. Pero al final, hermano... Uno, uno lo va a lograr hacer así que si a alguien le están ofreciendo un trabajo nuevo después de que ha estado pidiendo Ese es tu kairos ese es el momento oportuno estás en la sazón hermano de ver que es un trabajo limpio Que lo tomes, tome el desafío porque Dios hermano está en el asunto Fíjese déjeme, déjeme leerle este pasaje porque, porque cómo hay que saber esto como padre Dice jueces 820 y dijo a Jeter, otras versiones dicen Jeter o Jeter, su primogénito. Mire lo que le dijo: levántate y mátalos. Oiga, pero el joven no sacó la espada porque tenía temor. ¿Por qué tenía temor? Pues todavía era un muchacho. Libro de, de los jueces es el libro, hermano que tiene muchas cosas hermosas, pero este capítulo 8 está hablando de, de Gedeón. Gedeón no solo es un hombre que, que venció la miseria y la pobreza quitando los eh, pecados generacionales que venían por la idolatría de, de, de su familia, no solo es eso, sino que después, hermano, él va a, a la conquista. Y había dos, dos reyes, hermano, de, creo que eran de Madián, Sebaj y Salmuna. Y entonces se los iba persiguiendo, hermano, los iba persiguiendo porque le habían hecho daño. Les, les, hermano, los habían tenido ahí bajo, bajo su, su bota dominadora. Pero ahora va, hermano Gedeón. Y los van persiguiendo. Y entonces llegó a una ciudad que se llamaba Sucot y le dice, mire, me pueden dar un poquito de pan me pueden dar un poquito de agua. Es que estamos siguiendo a Cebaje Salmuna. Y le dijo, ¿ya los agarraste? No, no voy en pos de ellos. Pues no te damos nada. Se imagina, Gedeón le dijo, está bien. Pero si agarro a Cebagia y a Salmuna, después vengo con ustedes. Y siguió. Llegó a una ciudad que se llamaba Sucot y le dijo, tengo sed, voy, voy persiguiendo a Cebagia y a Salmuna. Y entonces le dijeron, ¿ya los tienes? Oh, y dijo él otra vez, no, todavía no. ¿Me han dar agua? ¿Me han el pan? No, dijo, ah, vaya, me voy. Pero cuando regrese, voy a pasar con ustedes también. Y les voy a botar esa torre que tienen aquí. La Biblia dice hermano que, que llegaron hermano ahí a agarrar a a, y a Salmuna. Y él claro después regresan victorioso y entonces hermano llega y, y de su, derrota a todos los que habían quedado en su camino. Lo que me llama la atención es que cuando ya tiene al enemigo y tiene a y a Salmuna. Dice es el momento hijo venga para acá era Jeter o Jeter como diga su Biblia. Que era su primogénito, hermano. El primogénito de un, de un juez tan valiente, tan, tan usado por Dios como, como Gedeón. ¿Sabe qué? Era Gedeoncito, hermano. ¿Eh? ¿Cuántos somos padres? Era su primogénito, hermano. Es decir, que traía la genética, hermano, de un buen guerrero, de un hombre valiente, de un hombre que iba a vencer a sus enemigos. Pero, pero mire, mire, el padre gedeón hermano él sí estaba en el momento de poder vencer a sus enemigos pero, pero su hijo hermano jeter o su hijo Jeter o su hijo jeter él todavía no estaba listo quiere decir que a veces los padres de familia corremos o, o cometemos un error de darles responsabilidades a los muchachos cuando todavía no les corresponden hermano Fíjese que estaba leyendo yo y dije, "¿Por qué no pudo él?" Es decir, la genética la tenía, pero ¿sabe qué? No era el momento. Diga conmigo, no era el momento. ¿Cuántas cuántas cosas hicimos fuera de tiempo? Los que ya ahora tenemos hijos, ya peinamos canas, ya ya tenemos familia, ¿cuántas cosas hicimos fuera de tiempo y qué tremendas facturas nos pasaron? Y otros que en su momento, hermano, es que es que ¿acaso no lo dijeron a Israel? ¿Sabes qué? No va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el Kairos, el momento oportuno de tu visitación. Le dice el Señor: si sí, yo vine, yo, yo prediqué en tus calles, yo estaba aquí contigo, yo te llevé el mensaje. Y tú, oye, en el tiempo en que yo vine a hablarte de lo que podía hacer por ti, lo dejaste pasar. Y entonces dice: ¿Sabes qué? Ahora me voy y tu casa va a quedar desierta. Es lo que dice la Biblia, creo que es en Levítico, no, en. En Lucas 19, 44 en adelante Tu casa no va a quedarle nada Tu casa va a quedar desierta Y luego le dicen a Israel no quedará piedra sobre piedra Porque no discerniste Mire mire qué, qué tremendo eso. El tiempo de la visitación del Señor Hermano estuvo ahí Y mire todo este tiempo si usted quiere tres años Y, y medio el Señor predicando, enseñando Haciendo milagros la gente oía Pero estos no conocieron El Cairo de Dios Es un momento oportuno su casa quedó desierta y no quedó piedra sobre piedra. Lo que quiero llevarlo es que cuando me puse a estudiar un poquitito a este a este muchacho, no. hermano, este era estaba viendo que a los a los uh, que iban a la guerra los agarraban de veinte años para arriba en, en la Biblia, ¿verdad? De veinte años para arriba, hermano, ya iban ya iban a, a eso, pero él dice que le dijo, bueno, a justicia los, mátalos, pero el joven no sacó la espada. 8-20 de jueces, porque tenía temores, tenía miedos internos, pues todavía era muchacho, yo fui a ver y sabe qué dice, es un Najar. Y Najar es de un niño hasta un adolescente. Entonces, mire, mire qué cosa esta, qué importante. Gedeón, él sí estaba en su tiempo oportuno. padre de familia, nosotros podemos estar en el tiempo oportuno de muchas responsabilidades que son parte nuestra. Pero a veces nuestros hijos no están en el, en el Cairo de Dios, no, no están en el momento oportuno. Y yo sé que este es un hombre valiente, este Jeter, este hermano, seguramente que era, era un hombre valiente, que traía la genética. Pero qué cosa, hermano, tan triste es. Hermano, ¿usted cree que el hombre debe de trabajar? ¿Verá que sí tiene que trabajar el hombre? ¿Y qué opina usted de ver a niños en la calle que lo ponen a trabajar? No es el tiempo hermano, no es el tiempo, es el tiempo de que hiciéramos algo Porque esos niños no han llegado su tiempo oportuno de enfrentar la vida hermano De ir a un trabajo, entonces hay una ingratitud, voy a, voy a la carga Ese es el, es, aquí estoy en el momento, en la atmósfera de to, que todo es oportuno Para mí de padre la exigencia, la responsabilidad claro que está pero tengo que saber que tal vez mi hijo o su hijo usted lo quiere meter al Cairo de Dios, al Cairo de Dios, y él está fuera de tiempo ahorita. Lo que quiere es estudiar. Bueno, mi hijo, usted tiene 15 años, vaya a trabajar aquí, aquí, allá. Eso no le toca a él. Eso a él lo que le toca, eh, padre de familia, es que vayan a estudiar. Por eso yo quiero que usted se dé cuenta que dice el Señor: Ustedes no saben, miren, esta generación no sabe discernir los tiempos. De, de la sazón, los tiempos oportunos, ya va a venir un tiempo que su hijo puede estudiar, claro, hermano. Ahí tiene su hijo ya 30 años y se queda a dormir en la casa, una tremenda barba, hermano. No, vaya a trabajar, hijo, es que no me he casado. No, 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 no porque te hayas casado, sino ya, ya está sazón. Ya no sos el manguito verde, ya, ya sos un mango ahí. Y si no trabajas y te escondes de tu responsabilidad, te va a pasar como el cinto de Jeremías. Después ya no sirve para nada, ¿sabe qué? Después tienen 45 años y, y ya la mamá ya está muy grande, ya la mamá ya no puede hacer nada, el padre tampoco y, y él nunca aprendió a trabajar. Y lo peor es que se puede enamorar y lo peor sería que fuera bien parecido y se enamora una chava de él. La chava no sabe que se casó con un niño de barba. ¿Por qué? Porque su tiempo, su oportunidad. Su sazón, su momento oportuno, lo dejó pasar, hermano. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo? Ni antes ni después. Mire, le voy a abrir mi corazón. No, no hermano, yo tengo un montón de líos y soy un hombre como usted. Pero le quiero contar algo. Cuando a mí el Señor me empezó a llamar, ¿sabe? Ahora lo entiendo. ¿Sabe cuál era mi miedo? Que no fuera el Kairos. Ese era. ¿Sabe qué era? Miedo a una salida en falso. Lo había visto en muchos de mis amigos que sabían Biblia mucho más de lo que yo pudiera saber. Sí, hermano, eran brillantes, hermano. Conocía muchos que salieron antes de tiempo. Conocía otros, hermano, que ya fuera de tiempo. Que ellos decían, no, ahorita no es el momento. Y ya, cuando no veían para nada, ahora quieren hacer esto y el otro, ya no se tiene la fuerza. Por eso, fíjense que le voy a leer un pasaje más. Le voy a leer un pasaje más. En el primer libro de de Crónicas, capítulo 22. Hermano, en el, en el verso 5, déjeme que le diga algo, hermano, antes de que venga esto, viene a mi mente. Sabe, me estoy recordando de una mujer viuda, de una mujer que su esposo era uno que estaba en escuela profética, dice que era de los hijos de los profetas. Y entonces usted recordará, creo que según Reyes 4, creo que lo tocamos el viernes de la semana pasada en otro ángulo. Esa mujer se queda viuda. Y cuando ya no está, fíjese, cuando ya está en el, en el mayor momento de crisis, se recuerda que le preguntan que qué tiene en la casa. Y ella dice: Lo único que tengo es un poquito de aceite. Que yo me recuerde, creo que ni harina tenía, solo aceite. El punto que quiero llevarlo es que esa mujer, perdóneme nunca había trabajado. No sé, no sé si era porque tenía que atender a sus hijos. No sé si su esposo no se lo permitía. No sé por qué no, no, no podía hacerlo ella. Pero cuando, cuando se muere su esposo, entonces ella va con el profeta del cielo y le dice, ¿sabes qué? Ese hombre que tenías ahí, pero qué bien profetizaba, pero me dejó endeudada. Y ahora tengo un problema. Y entonces le da el consejo que tienes aceite y empieza ella, hermano, y de pronto una habilidad empresarial sobre ella. La Biblia dice que entonces con el aceite ella fue llenando las vasijas, pagó sus deudas y que no le hizo falta nada. Oiga, cuando estaba el marido, ella pensó que ahí estaba y que si no estaba el marido, ella no podía hacer nada. Ella no entendió que en el Cairo de Dios, en momento de crisis, Dios la habilitó. Y entonces, ¿sabe qué? Una tremenda empresaria. Porque el empresario normal, si usted quiere, empieza a calidad, ha hecho sus ahorros y, y se planifica y va. Pero ella no, ella empezó ya, ya con... Ya en rojo, ella empezó ya con crisis. Entonces también le quiero decir algo. A veces me escriben, pastor, ¿qué hago? Mire, mi esposo ya se fue con otra, ya se fue del país, y yo no sé qué hacer, yo estoy sola. Pues es su tiempo, es su, es su kairos. ¿Para qué? Para que sepa que usted Dios no la ha dejado, que la unción de Dios está y que puede desarrollarse empresarialmente y que va a pagar todas sus deudas y que va a poder, hermana, mire, y que no le va a hacer falta nada es el Cairo de Dios es, es el momento oportuno y mire qué experiencia tenía ninguna solo que dios da esa habilidad hermano esa es una habilidad empresarial ahora le decía primera crónica 22 solo que eso vino a mi corazón y se lo quería trasladar ella entró en ahí estaba ella mire estaba en el intervalo en la atmósfera del, del, del cairo de dios del tiempo oportuno de la sazón del, del de, en turno y ella dijo bueno mi esposo ya no está bueno, estoy en crisis, sí, pero, pero estoy en crisis, diríamos en el Nuevo Testamento, pero estoy en Cristo también. Entonces ella dijo, voy a, voy a hacer caso a esto. Y entonces cerró la puerta, oró con sus muchachos y dijo, no voy a gastar nada más. Y empezó, ¿a ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar? Nada de comprar, vamos a pagar. Comer y pagar, comer y pagar. Mamá, compremos ahorita, nada de comprar eso. Mamá, compremos un plasma, si quieres plasmas, el de la sangre, nada más. Ahorita vamos a seguir adelante. A pagar, a pagar, a pagar. Pagó sus deudas y no le hizo falta nada. Mire, yo sé que el Señor a alguien le está hablando porque se insiste el Señor en eso. Sé que Dios está diciendo que en medio de la crisis va a venir tu Kairos y que vas a salir adelante. Mujer, no estás sola, Dios está contigo. Démosle palmas fuertes, hermano, a nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire, ahora voy a ver un caso contrario a Gedeón Porque. Gedeón dijo: Aquí estoy yo, yo sí puedo pelear, hijo, a lo mismo. Y el hermano era muy era muy joven, era un adolescente. En 1 de Crónicas 22, 5, dice la escritura: Y dijo David: Mi hijo Salomón es joven y sin experiencia. Y la casa que edificarse el Señor será de, mire, mire, de gran magnificencia. Esa casa va a ser de renombre. Otras versiones dicen: de fama y de gloria. La gloria estifará, es como ornamental, hermosa, por todas las tierras. Pero oiga lo que dice David, por tanto haré preparativos para ella. Y David hizo grandes preparativos antes de su muerte, verso 6. Entonces llamó a su hijo Salomón y le encargó que edificara una casa al Señor, al Dios de, de Israel. Yo quiero que se dé cuenta de algo. Que David como Gedeón estaban en su, en su Kairos en su momento, ¿sabe qué? Estaban de turno. Dice, Hermano, el Cairo de Dios puede ser toda su vida ahí que, que Dios le esté haciendo algo. Ahí mire, él empezó a gobernar y todos los 40 años era el Cairo de él. Entonces, él entendió que había que hacer una casa al Señor, pero Dios le dijo: ¿Sabes qué? Ha derramado mucha sangre. Entonces, no la vas a hacer tú. ¿Quién la va a hacer? Salomón. Entonces, mire, mire, por el mensaje. Entonces vio a Salomón y Salomón no estaba. En la atmósfera del se él estaba afuera, él estaba antes, no había entrado todavía. Entonces, Salomón se quedó, se quedó afuera, y David dice: Señor, ya entendí algo. Mi hijo va a ser el rey, va a ser muy sabio, él me va a superar. Él va a lograr cosas que yo no hice. Por ejemplo, el templo él lo va a hacer. Pero los preparativos, él no sabe hacerlos, yo los voy a hacer, hermano. Dos cosas: primero, el discernimiento de los tiempos que tuvo David. Y déjeme decirle esto y segundo la humildad de Salomón Porque Salomón ya sabía, Salomón le pudo haber dicho a su padre Papá ya, ya, ya Dios me dijo que yo voy a ser el rey Voy a estar chochando así que fuera de aquí Déjame que tome yo mis decisiones eh, Mire a Salomón déjeme, déjeme que le diga algo Jovencitos díganme a los jovencitos Ay apenitas unos cuantos Pero déjeme que le diga algo Dejen que sus padres tienen más experiencia les ayuden a hacer los preparativos de su vida. Pastores que me voy a casar y no quiero que se meta mi mamá. Su mamá sabe más ella, ella ya, ya vio cómo se hacen las cosas deje que, deje que su mamá y deje que sus suegra le ayuden a hacer los preparativos ellas ya saben ellas ya pasaron por ahí. No pero a mí a mí no me dicen nada. Son Diría, me voy a atacar a mí. Estos son viejas que nacieron en 69, 70. Cambio, nosotros estamos al día. ¿Sabe qué le va a pasar? Queremos una, una fiesta en la playa. Está bien, está lindo. Queremos venir, ¿qué zapatos vas a traer? Nah, descalzos, calidad. Queremos hacerlo en la playa. Y entonces, fíjense que, mamá, mamá, usted ya tuvo su casamiento, ¿verdad? Usted ya se casó, sí, déjeme hacerlo a mí ahora. Dios mío. Aprende Salomona, aprende Salomona. ¿Y entonces sabe qué va a pasar? No, vamos a poner aquí unos, eh, eh, unos muebles, vamos a estar aquí nosotros. ¿A qué horas? A las 4 de la tarde. Ya cayendo la tarde, a las 5, está bien. Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo allá. Y la mamá, pero fíjate que yo te quisiera decir que si es en la playa, mamá, mamá, ya déjeme. Mire qué cosa, hermano. ¿Sabe qué va a pasar? Van a llegar. Y va a llegar el día, y van a estar en la playa. Y su mamá lo que le quería decir es que tenga cuidado con el viento. Porque usted puso ahí, hermano, unas sus especies de sus casitas, con, con qué sé yo, con una tela, así como hacemos aquí en los en los, en los ayunos allá afuera, una, una su carpita. Y la mamá le quería decir: Mira, te voy a dar un consejo: no la vas a hacer de ese tubo plástico, porque un viento se lo lleva, pero como no la dejaron, ahí estaban, hermano, donde se iban a sentar los novios. Casi que le iba a decir yo el lugar dónde, ¿verdad? Pero en tela. Imagínense que en tela. Y de repente el viento. Ay, qué lindo el viento. Las olas y el viento. Y de repente estaba el pastor. Bueno, quiero decirles que esta tarde. Y hasta el pastor para para mejorarlo se oye el ruaj de Dios. Así que yo quiero decirles que este día y de repente y la carpita donde estaban se fue para allá, hermano. De repente, el ruido, hermano. Qué lindo, qué fondo. Y el pastor se empieza a tardar ya. El agua llegando, ya hermano, aquí. Dios mío. He estado yo en una de esas, hermano. Se voló la carpa, se fue la novia. de no... ay hermana. ¿Le hubieran hecho caso a papá? ¿Le hubieran dejado los preparativos a mamá? <laughs> ¡Ah, qué lindo! démosle palmas fuerte a nuestro señor. ¿Sabe? Sabe que si lo vemos como, 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 como frutas, ¿qué le digo? Hay que hacer la casa. Sí, Salomón, pero estás verde, estás verde. Madura un poquitito. Cuando ya estés maduro, tomas tus decisiones. Entonces, cuando somos padres, decimos: yo voy a hacer esto, voy a ir el otro. Y uno solo los mira, verá y le, está bien, pero estás verde. Jóvenes, hay momentos que ustedes están verdes, pero sigan caminando en Dios. Y va a haber el momento que van a poder discernir que ha llegado ya, hermano, el Cairo de Dios. Voy, voy a cerrar, voy a cerrar. ¿Sabe qué lindo? Salomón, el que iba a ser el hombre más sabio después del Señor. El que iba a tener el hermano el reino de más riqueza, de más sabiduría. ¿Sabe qué? Él entendió que no estaba en su Kairos. Él entendió que no era el momento oportuno. Por eso, decía, decía Jesús, ustedes miran el cielo, el cielo lo saben discernir, pero no disciernen, mire qué cosa, las señales de que es el momento oportuno, es, es, su, es su madurez. Mire. Voy a cerrar con este pasaje, un pasaje muy fuerte en lo que los hermanos de dos pasajes le voy a leer El primero ahora entiendo y estoy viviendo esta palabra que dice predica la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo Por eso estoy, estoy en un acairos estoy predicando de lo que es estar fuera o antes o estar fuera después Y fíjense que en lo que los hermanos de la suben le quiero leer este pasaje de Hebreo 12 Dice la Biblia en el 12, 16 y 17, cuidémonos de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Oiga, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, oiga, qué fuerte esto, fue rechazado, pues no halló ocasión, no halló momento oportuno para el arrepentimiento. Un pasaje muy difícil, porque dice, aunque lo procuró con lágrimas, con sus ojitos cerrados. Sabe, hay momento para arrepentirse, hay momento para enmendar, hay momento para decir, sí, tengo que enmendar la vida. Sí, como que le dan un aviso, una advertencia. Pero Esaú estuvo en el Kairos, pudo haberse arrepentido, tal vez una noche como esta. Era su Cairo, su momento, su, su sazón estaba oportuno para comenzar su vida de nuevo Pero sabe qué? dejó que pasar el tiempo Y sabe que lo tremendo se fue endureciendo, endureciendo, endureciendo Hasta que quedó fuera del Cairo y ya no pudo regresar Sabe que ya no halló ocasión oportuna Ya no halló, ya no halló ocasión para arrepentirse tenemos unos muy buenos minutos, faltan 15 minutos para las 9. Y yo quisiera que así con sus ojitos cerrados, que usted medite cómo si ha logrado discernir el tiempo oportuno, tiempo oportuno para casarse, tiempo oportuno para tomar decisiones, tiempo oportuno para redireccionar su vida, como es que logre usted hoy tiempo oportuno para poder arrepentirse porque algunos dejaron pasar su oportunidad. No se le olvide lo que Jesús dijo en Lucas 19. Dice: Pero ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Dice que ellos no entendieron el que era su tiempo oportuno para volcarse sobre el Señor. Y entonces su casa quedó desierta, sus familias fueron destruidas, la ciudad fue destruida. ¿Por qué? Por estar fuera de tiempo. Si hay alguien esta, esta noche que quiere recibir a Cristo. Por eso mi tarea es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y tal vez estás a punto de salirte del tiempo de Dios. Yo diría, hoy estás aquí. Hoy estás aquí en medio de, de la bendición del Señor, en medio de, de los que estamos orando. Ahorita por ti toda la iglesia orando. ¿Habrá alguna persona que quiera aprovechar su oportunidad? De saber que hoy estás en el kairos, estás en el tiempo oportuno, estás en la sazón exacta, estás en tu momento para recibir a Cristo. Alguien dirá, Pastor, tal vez no porque es el, el peor momento de, de tu vida. Pues ese es el mejor momento, Pastor. Usted no me conoce, yo, yo he hecho estos daños. Esos son los casos donde Jesús se especializa. Estos son tus momentos. Si todo lo ha probado y todo te ha fallado, ven a Cristo. Hoy estamos proclamando el Cairo de Dios. Hoy es el tiempo oportuno. La Biblia dice, no endurezcáis en vuestros corazones como en el día de la provocación. Dice, no rechace la palabra del Espíritu. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Acérquese, venga a buscar del Señor. Y dígale, yo quiero, voy a aprovechar, voy a redireccionar mi vida. Voy a enmendar todavía. Quiero aprovechar este tiempo de Dios, este tiempo de visitación tan tremenda a nuestra ciudad. El tiempo que te has brindado hoy, que alguien te trajo, tú viniste, o el Espíritu te trajo, para decirte, he aquí hoy el día aceptable, he aquí hoy el día de salvación, he aquí hoy tu Kairos, tu momento oportuno, estás en la ocasión, estás de turno, esta es tu calidad de tiempo, habrá alguien más que va a recibir a Jesús, le voy a rogar a toda la iglesia que se ponga de pie en unos segunditos, en estos últimos minutos, y le voy a rogar. Como hemos aprendido en unanimidad, que así de pie usted le puede decir, Señor, toca las vidas, toca los corazones, toca a aquellas personas que necesitan de ti. Usted necesita redireccionar su vida, este es el momento adecuado, este es el momento oportuno. Mire qué mujer, aquella viuda, que en su momento de crisis, cualquiera hubiera dicho, se acabó. No tiene cómo defenderse, no sabe qué hacer. Ya no tiene quien le provea, no hay humano que le provea, y aparte tiene necesidades, tiene deudas. En ese momento de dificultad, Dios le abrió la puerta del Kairos, del el momento oportuno. No necesitó un préstamo, no, no tuvo que ir al banco, y había deudas, sino que Dios le dio una habilidad empresarial. Y aquella mujer se encierra con sus hijos en un cuarto, ora pide dirección, empieza a trabajar y Dios, con vasijas prestadas, pero con una unción y una habilitación de parte de Dios, que hizo que su vida se recuperara, pagó sus deudas. ¿Sabes qué? ¿No crees que es el momento de buscar a Cristo? ¿No crees que es el momento oportuno? ¿No crees que ahora que, que tus finanzas están por los suelos es el momento de decirle, Señor, ábreme esta puerta de oportunidad? Creo que es tu sazón, creo que es el momento oportuno. ¿Habrá alguien más que va, va a buscar a Cristo? Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que va a recibir a Cristo? Iglesia, ¿sabe qué tiene que hacer usted con sus labios? Señor, toca las almas de los que no te conocen. En este minutito toca las almas, Señor. Quebranta todo corazón, toda cadena que los haya amarrado a esa silla. Si es por pena, si es por vergüenza, si es por, por alguna situación. Señor, rompe la hora en el nombre de Cristo. Y que las almas vengan a salvarse, que vengan al Cairo, que vengan a tu tiempo oportuno. Y si alguien dice, pastor, yo creo que no es tiempo. No, si es tu tiempo, por eso estás aquí. Hoy puedes redireccionar tu vida. Has tomado decisiones equivocadas. Venga Cristo. Esa va a ser la primera buena decisión que hayas tomado. Venir a recibir a Cristo en tu corazón. Habrá alguien más, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Si tu hogar está en cenizas, ven, busca. En el nombre de Cristo, acércate, acércate. Si hay una voz interna que te dice que vengas. Es el Espíritu Santo que te está diciendo: Ven, acércate a la verdad. Ven a recibir a Cristo. Habrá alguien más, iglesia. Lo importante es que usted abre sus ojos y le diga, Hermano, aquí con sus ojos abiertos y también sus su labios y su corazón, Señor, trae las almas. Yo las voy a ver cuando vengan. Mire cómo empiezan a pasar las almas cuando usted está orando. Padre, gracias, en el nombre de Cristo. Toca las almas donde quiera que estén. No importa si estás arriba. Ven, ven, te esperamos. Tienes un, unos minutitos para acercarte. Estamos orando por ti. Dios va a hacer milagros en medio de nosotros. Dios va a restaurar vidas. Dios está redireccionando las vidas. En el nombre de Cristo. Hoy es la noche aceptable. Hoy es el momento oportuno. No rechaces la voz que te llama. Entre tanto que se dice hoy, ven, ven. Todavía hay tiempo. Acércate. Acércate. Aquí está el Cairo, la oportunidad. En el nombre de Cristo. ¿Todavía hay alguien más? Todavía alguien más, te estamos esperando. Los últimos serán los primeros. ¿Habrá alguien más? Dile, Señor, tráelo, 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 tráelo. Lo estamos esperando. Percibo que hay una familia aquí que están hablando ahí en sus sillas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Están hablando que se si van a venir. ¿Saben qué? No se van a poner de acuerdo ahí. Díganle, Señor, vamos a venir al frente y tú nos trabajas a cada uno. No se vaya a divorciar, es ahora el momento. No vaya a llegar fuera de tiempo a destruir algo. Acérquese, acérquese. Puede restaurar su vida hoy. Puede restaurar su vida hoy. En el nombre de Cristo. Gracias, gracias, Señor. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mire, cuando usted ora, ¿cuántas almas vienen a recibir a Cristo? Dios le bendiga. Venga adelante, venga adelante. No te vayas sin Cristo. He aquí el día aceptable, he aquí tu noche de salvación. Acércate, acércate, acércate. Acércate. Toca las vidas, Espíritu Santo. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Mire, abra sus labios, abra sus labios, iglesia. No, no pierda la fuerza, mire, las almas están viniendo. En el nombre de Cristo hay una unción evangelística hermosa. Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer la obra. Ven, ven. Dios va a restaurar tu familia. Va a restaurar este corazón que había estado quebrado. Había tiempo de rasgar Pero también hay tiempo De costurar, de coser Él va a remendar tu corazón En el nombre de Cristo Ahora puedo extender la invitación Si hay alguien que conoce ya a Cristo Pero que perdió el tiempo Pero que perdió el momento Perdió, perdió la dirección Perdió el discernimiento Acérquese, acérquese Venga Cristo, venga a restaurarse hoy Venga, venga hoy. Dígale, Señor, he vuelto a tu casa. He vuelto a tu comunión. He vuelto, Señor, como el pródigo. El pródigo se acercó. Era su tiempo de restauración. ¿Habrá alguien más? Hoy es tu tiempo. Este es tu tiempo. Los que se van a reconciliar, corran. Venga hoy. Los que siendo cristianos están en una crisis terrible. Aquí está la unción del Señor. Hoy Dios va a hacer cosas grandes. Tenga fe, acérquese creyendo, creyendo. No venga en búsqueda de la oración de un hombre. Venga en búsqueda del toque de Dios. Dígale, Señor, vengo a que toquen mi alma. Cámbiame, cámbiame, cámbiame. Mira mis equivocaciones. Mira las malas decisiones que he tomado porque estoy fuera. Estoy fuera de tiempo, pero hoy retomo el tiempo. En el nombre de Cristo. Padre, gracias. Si alguno de los que nos visitan van a recibir cobertura, aquí donde estoy rápidamente, haga su esfuerzo. Vamos a orar. Hoy yo está ministrando grandemente. Muchos pudimos haber venido fuera de tiempo, con temores, con fobias, con depresión, con fracaso. Pero aquí te dice el Señor, no digas que los tiempos de antes fueron mejores. Porque tengo mejores tiempos para ti. Tiempos de una visitación tan grande. Con toda tu familia, decía la profecía. Iglesia, le voy a rogar que primero oremos por los que están aquí al frente. Extienda su mano, todos como equipo. Los que están aquí adelante, extienda su mano también, Padre. En el nombre de Cristo. Haz el milagro del nuevo nacimiento. Porque cada uno de los que han venido aquí, cada dama, cada caballero, cada, cada hijo, cada hija, Señor, cada pareja, aunque está, están acercando, yo te pido mi Dios, haz, haz tú el milagro del nuevo nacimiento, te pido en el nombre de Cristo, ustedes que han venido, abran sus labios y le dicen Señor aquí estamos, vamos a retomar tu tiempo, vamos a entrar en la oportunidad, vamos a entrar en tu sazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haz el milagro del nuevo nacimiento. Espíritu Santo, entra ahora como una luz que ilumine cada corazón. Te pido que tu luz erradique toda tiniebla. Te pido que tu luz vaya sobre cada mente para que tomen sabias decisiones. En el nombre de Cristo, dígale, Señor Jesús, abra sus labios, te recibo como mi Salvador. Te recibo como mi Señor. Y abandono mi vida en tu mano. Sé que tú lo harás. Lo que no hemos podido hacer nosotros, tú lo harás. Solo le ruego que abra sus labios. No hay necesidad de que grite. Pero si sí abra sus labios, dígale, Jesús, te entrego mi corazón. Un corazón codicioso, un corazón enfermo, un corazón que ya no soporta la vida. Un corazón que ha tomado malas decisiones. Un corazón que necesita ser sano. Entra en mi corazón. Restaúralo. Que tu Espíritu Santo sea la luz que me ilumine. En el nombre de Cristo, los que están reconciliando, dígale Señor, hoy vuelvo a mi tiempo, entro en mi tiempo y te pido, mi Dios, que podamos perdonar, que podamos perdonarnos toda falta, toda falta de respeto y que podamos comenzar de nuevo, que recordemos aquellos tiempos, que volvamos al primer amor. Te lo pido en el nombre de Cristo, te lo pido en el nombre de Jesús. Si usted vino para recuperar su hogar, dígale: Mi Dios, quiero recuperar mi casa, quiero recuperar mi hogar. Aquellos que se están reconciliando, dígale: he Entrado en tu tiempo de nuevo. En el nombre de Cristo. al frente los que han venido con una necesidad padre gracias que mi mano sea tu mano bendigo cada vida de la coronilla a su cabeza hasta la planta señor de los pies haz tu obra señor grande y poderosa mira los que están recibiendo cobertura señor extiende tu manto un manto señor del kairos de tu tiempo para ser restaurado tu mejor tiempo viene ahora. Abra sus labios y diga el mejor tiempo viene ahora. Lo recibo en el nombre de Cristo. Gracias, mi Dios. de Cristo. Usted que está en su lugar, levante su mano, dígale Padre, gracias. Gracias Señor, declaro que estoy en el tiempo tuyo, que estoy en el tiempo oportuno, que estoy Señor en tu sazón, en la ocasión. Me declaro como un sacerdote de turno. Hoy, Padre, bendigo la obra de los manos de cada uno de tu pueblo. Esas manos que se han levantado Señor bendigo esa obra de sus manos lo que ellos hagan que sea bendecido en sus trabajos Señor en su casa lo que estén edificando en sus negocios que sean bendecidos entramos en tu Kairos no estaremos más fuera de él nos declaramos bendecidos nos declaramos prosperados aceptamos tu bendición y entramos en este nuevo tiempo en el nombre de Cristo amén Señor y amén